Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos viendo esa calma en los mercados. Ahora mismo estamos viendo cómo el mercado americano empieza a avanzar tímidamente en el mercado, pero ojo, porque estamos viendo muy poco volumen, ya sea al alza y a la baja. Por ejemplo, en el IBEX 35 habíamos visto caídas que, bueno, parecía que eran importantes, pero debido al poquísimo volumen que hemos visto, pues las caídas han quedado totalmente en nada a cierre de la sesión. Habría que descartar un último o pequeño rebote al alza después de este movimiento lateral que hemos visto en las dos últimas sesiones para después continuar cayendo. Ya decíamos que a finales de semana es cuando puede empezar ese movimiento en los mercados. Mañana empieza ese simposio de Jackson Hole en Estados Unidos y se espera que hable Powell. Y ya sabemos que siempre que habla Powell el mercado se vuelve loco. Así que podemos esperar cualquier cosa a finales de la semana. Así que no cabe duda que el mercado se va a poner muy pero que muy interesante. Así que no debemos perderle de vista. Y bien, vamos a analizar tres acciones como todos los días. Así que nada, vamos con ellas. Bien, pues vamos a comenzar con la primera de las dos acciones americanas que me habéis pedido. Y la primera de ellas es Airbnb. Vemos cómo se encuentra una situación totalmente clave en el gráfico. ¿Y por qué? Pues porque después de esas fuertes caídas que veíamos durante los meses de abril, mayo y junio, y en julio ya veíamos cómo empezaba a relajarse la caída, hemos visto un rebote muy importante en el que ha intentado superar la media móvil de 70 sesiones, la superó, pero en el momento clave de consolidarla como soporte, vimos cómo no conseguía hacerlo. La sesión de hoy vemos cómo está atacando de nuevo esa media móvil de 70 sesiones y va a ser clave que la supere de nuevo. De hecho, si la consiguiera superar, no habría que descartar un nuevo impulso hasta esa media móvil de 200 sesiones, que además fijaros cómo podría coincidir con una zona clarísima antes de soporte y ahora sería de resistencia, alrededor de los 131. Además, también en esta zona se encontraría un pequeño gap que dejó abierto en el mes de mayo. Así que cuidado, porque si consigue superar esa media móvil de 70 sesiones, podríamos llegar a ver un rebote muy interesante en el gráfico. La siguiente de las acciones americanas que me habéis pedido es Mastercard. Si echamos un poquito la vista atrás, vemos cómo ahora mismo se encontraría dentro de un canal lateral bajista en el gráfico. Vemos cómo sigue marcando nuevos máximos decrecientes en el gráfico, mientras que los mínimos se encuentran todos alrededor de la zona de los 300 dólares. Vamos a ver mucho mejor el gráfico de Mastercard en el gráfico semanal, pero primero quiero que echemos un ojo a lo que estamos viendo ahora mismo en la situación de las acciones de Mastercard. Está poniendo en duda esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. ¿Y qué ha pasado anteriormente cuando las ha perdido? Pues correcto, aquí vemos que tuvo una caída muy importante, aquí vimos también una caída muy importante y aquí una caída muy importante. Así que cuidado, porque ahora si vemos que se consolida por debajo de estas dos medias móviles, podríamos ver de nuevo una caída hasta la zona de los 300 dólares. Y para tener una visión más en el medio largo plazo, vamos a coger el gráfico semanal y vemos cómo la media de 70 sesiones ha actuado muy bien anteriormente como soporte, y al igual que lo ha hecho la media de 200, lo vimos en el año 2020. Y bien, ¿qué está pasando ahora mismo? Pues hemos visto cómo ahora la media de 70 sesiones no actúa ni como soporte ni como resistencia, porque estamos viendo un movimiento clarísimamente lateral desde el pasado año, desde septiembre del pasado año, ahora mismo prácticamente un año. Y ojo, porque como vemos también muy bien aquí, los máximos cada vez son decrecientes en el gráfico y se va acercando cada vez más a esa media móvil de 200 sesiones. Mucho cuidado, porque esto puede ser un clarísimo movimiento de agotamiento de una tendencia alcista en el largo plazo, que podría dar lugar a unas caídas muy pero que muy importantes. Por lo tanto, cuidado, porque si acaba cayendo de nuevo hasta esa zona de los 300 dólares que comentamos anteriormente, se va a encontrar con esa media de 200. Ya vimos que en 2020 fue clave para ver ese rebote en el gráfico, pero ahora si no consigue hacerlo, ya vemos la debilidad, así que mucho cuidado, si no consigue hacerlo, puede que fuese el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico de Mastercard en el medio largo plazo. Bueno, y vamos con la última de las acciones ya española, que es Farmamar. Está desatando mucho interés últimamente, por lo tanto parece que deberíamos analizarla, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bien, veíamos cómo desde la zona de los 50 euros
había tenido un rebote muy importante. Fijaros que había conseguido superar esa media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia, e incluso durante varias sesiones se mantuvo sobre esa media móvil de 70 sesiones. Pero fijaros que el volumen era muy bajito, lo que nos hace pensar que posiblemente podría acabar cayendo. ¿Y qué ha hecho la cotización? Caer de nuevo hasta esa zona de 60 euros que ya comentamos en anteriores análisis técnicos, que era una zona muy importante de soporte, anteriormente como soporte y como resistencia. Pues bien, la cotización volvía hasta ella. Y una vez que llegó a esa zona de 60, que además coincidía con la media móvil de 200 sesiones, vio un nuevo rebote acompañado con muchísimo menos volumen del que veíamos en la anterior subida. Y esto clarísimamente es una señal de que es un rebote en falso. De ahí la caída tan fuerte que vimos y de ahí la vuelta de nuevo hasta esa zona de los 60 euros, que es donde se encuentra ahora mismo. Parece que se intenta mantener sobre esa media móvil de 200 sesiones. Ahora, no habría que descartar un movimiento lateral entre esa media de 200 y la media de 70 que se encuentra en los 67. La verdad que el rango de movimiento no es demasiado amplio, pero bueno, se puede acabar aprovechando para alguna operación intradía o incluso de apenas unos días. Y bien, debemos de tener bastante cuidado con la cotización de Farmamar. ¿Y por qué? Pues porque si pierde esa zona de los 60 euros, que fijaros ahora que el volumen está bastante seco, hay que tener mucho cuidado, si pierde esa zona de los 60 euros podría caer directamente hasta la zona de los 50, como ya hizo en el mes de noviembre de 2021. Estoy analizándola en el gráfico semanal, que no lo he dicho al principio porque me parece bastante más representativo. Ahora iremos al gráfico diario. Y bien, como vemos, la zona de los 50 euros es una zona muy importante. Si pierde los 60, podría irse hasta ella. Como decía, cogí el gráfico semanal porque creo que para ver esas zonas de soporte en el gráfico es mucho más representativo. Pero bien, vamos a ver también el gráfico diario. ¿Y qué vemos ahora mismo? Pues clarísimamente esa zona también de los 60, y desde ella quizás podría haber un rebote. Comentábamos la zona de los 66, fijaros en el gráfico semanal, que era donde se encontraba la media de 70, 67, y ahora en el gráfico diario fijaros como también la media de 200 sesiones se encontraría en esta zona. Por lo tanto, como decimos, no habría que descartar un rebote hasta los 66 67, pero cuidado porque ya no ha conseguido marcar los máximos crecientes en el gráfico después de los que veíamos en abril. Por lo tanto, no habría que descartar que si pierde esa zona de los 60 euros veamos una caída muy importante hasta los 50. Así que hay que valorar ahora mismo si nos merece la pena entrar en la cotización de Farmamar para ver un pequeño rebote quizás hasta esa zona de los 66-67, viendo el riesgo evidente que habría de caer hasta la zona de los 50 euros. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante, que os hayan gustado estos tres análisis técnicos. Como os digo siempre, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos muy pronto de nuevo y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.